Hoy 16 de marzo, la Iglesia celebra a San José Gabriel Brochero. José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en el paraje Carretera Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba, Argentina. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en la primera capilla de Villa Santa Rosa, hoy conocida como Plaza General Paz. Sus padres fueron Ignacio Brochero y Petrona Dávila. José Gabriel fue el cuarto de 10 hermanos. 2 de sus hermanas fueron religiosas del Huerto. El 5 de marzo de 1856, ingresó al seminario de Nuestra Señora de Loreto. El 16 de julio de 1862, Brochero recibió la tonsura clerical y 4 órdenes menores. Se ordenó subdiácono el 26 de mayo de 1866 y diácono el 21 de septiembre del mismo año. Antes, el 26 de agosto, se constituyó miembro de la Tercera Orden Dominica Secular. El 4 de noviembre de 1866, se ordenó como sacerdote a los 26 años por el obispo José Vicente Ramírez Arellano. El 10 de diciembre del mismo año ofreció su primera misa. Comenzó a desempeñarse como teniente cura de la Iglesia Catedral. Primero desempeñó su ministerio sacerdotal en la Catedral de Córdoba y fue prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto. Ya en el año 1867, Brochero se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. El 19 de noviembre de 1869, fue elegido vicario del departamento San Alberto, con unos 10.000 habitantes de toda Traslatierra. Se instaló entonces en Villa del Tránsito, la localidad que desde 1916 lleva su nombre. Como marco de su misión, edificó la Casa de Ejercicios Espirituales de Traslatierra, que inauguró en 1877. En 1880, bendijo el flamante Colegio para Niñas, que el propio Brochero confió a las hermanas esclavas del Corazón de Jesús. Esas dos primeras construcciones le generaron numerosas fatigas. Organizó a los pobladores de esa región, entonces muy apartada, construyendo con los vecinos el llamado Camino de las Altas Cumbres, incluyendo interesantes puentes de piedra que al cabo de 200 kilómetros unió la población de Villa del Tránsito con la ciudad de Córdoba. Sus gestiones hicieron posible la apertura de caminos, acequias, diques, una estafeta postal y un telégrafo. Entre otras obras fundó escuelas y logró con la construcción de un acueducto la llegada del agua al pueblo desde el río Panaolma. Con su salud quebrantada, el 24 de abril de 1898, aceptó la canonjía efectiva en la Catedral de Córdoba, que le ofreció el obispo de Córdoba, Fray Reginaldo Toro, para que se pospusiera. Así, luego de casi 30 años de ejercicio como párroco en las sierras cordobesas, entregó el curato del tránsito el 30 de mayo. La colación de la canonjía en la Catedral de Córdoba tuvo lugar el 12 de agosto, pero el 25 de agosto de 1902 fue nombrado nuevamente cura del tránsito y el 3 de octubre de ese año se hizo cargo de su parroquia otra vez, previa renuncia a la canonjía. En su vejez, el cura Brochero enfermó de lepra, como consecuencia de convivir con enfermos que padecían este mal, compartiendo inclusive el mate con ellos.
Esta dolencia, también conocida como enfermedad de Hansen, lo dejó sordo y prácticamente ciego. El 5 de febrero de 1908, entregó formalmente el curato del tránsito, regresando a Córdoba el 30 de marzo y radicándose en Santa Rosa de Río Primero con sus hermanas. Vivió en Villa Santa Rosa hasta 1912. Luego decidió regresar a Villa del Tránsito a terminar con su última promesa, el ferrocarril que aún no había podido concretar. El 21 de octubre de 1912, se entrevistó con Hipólito Yrigoyen para interesarlo en la construcción del ramal Soto Dolores. Luego viajó a Villa del Tránsito, donde por pedido de sus feligreses, permaneció hasta con su muerte ocurrida el 26 de enero de 1914, en lo que hoy es el Museo Brocheriano. Tenía 73 años de edad. El cura Brochero fue declarado venerable en febrero del 2004 por el Papa San Juan Pablo II. El 20 de diciembre del 2012, Benedicto XVI firmó el decreto que reconocía el milagro atribuido a la intercesión de Brochero. Este milagro consistió en la recuperación sin explicación médica de un niño con pronóstico de vida vegetativa y problemas neurológicos severos tras sufrir un grave accidente vial. Fue beatificado el 14 de septiembre del 2013 en la Villa Cura Brochero, en Córdoba, Argentina, en una misa multitudinaria presidida por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y enviado por el Papa Francisco. Fue canonizado el 16 de octubre del 2016 durante el pontificado del Papa Francisco. Él es San José Gabriel Brochero, sacerdote diocesano, el Santo Cura Brochero, y su fiesta se celebra el 16 de marzo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.